Hola, soy Guadalupe Castorena, soy bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en educación porque me dedico a la docencia. Soy profesora de bachillerato del Centro de Educación Media de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y soy parte de la Asociación Civil Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos o que entramos a la biología, a la carrera de biología, tuvimos un juguete que tenía que ver con ciencia, por ejemplo, los microscopios, que eran así como muy típicos. Sí tenía, creo que, la consideración animal desde pequeña. Y decidirme a estudiar biología fue, pues, muy fácil cuando tuve maestros que son ahora, pues, biólogos muy reconocidos a nivel nacional e internacional, pero fueron maestros de la prepa y además, pues, con mucha pasión por el estudio de los seres vivos. Sí creo que hay muy pocas personas que tienen una consideración hacia su entorno, hacia todo lo que tiene que ver con los seres vivos y hacia el agua. O sea, hay muy poca consideración, porque te sales del círculo donde estás y no tienes ese mismo eco con otras personas. La educación ambiental es muy difícil que se dé de manera formal, porque no hay mucho entendimiento tampoco. O sea, como maestros luego decimos, no, es que tenemos que dar este contenido afuera. Y no siempre entra de esa forma el que yo pueda tomar una decisión de ser amable con mi entorno. Entonces, lo que hacemos en la asociación es formas alternativas para llegar a las personas, como ferias ambientales, festivales de la tierra como el Cobos Fest, que hacemos desde el 2010, a los festivales de las aves, que hacemos desde el 2015. Celebrar algunos días o conmemorar algunos días que son importantes, porque en eso, pues, esa permea, pues, en los medios de comunicación y donde quiera. Al final de cuentas, todo lo que traemos de vestir, lo que comemos, lo que hay a nuestro alrededor, de lo que está hecho en nuestras casas, todo lo que tenemos viene del medio ambiente, viene de los ecosistemas. Entonces, ¿por qué no pensar en que todas las carreras y todas las personas deberían de estar pensando en ello? Pero sí tomar decisiones que sean correctas dentro de mi día a día, dentro de mi casa, mi familia y, pues, el entorno cercano, ¿no? Yo creo que todo está relacionado. O sea, cuando tú no ves una relación entre las disciplinas, no aprendes. Si me interesa la ciencia, hay que seguirlo. Y ahorita hay programas de ciencia ciudadana que se pueden adherir para ver si les gusta en realidad la ciencia. Como está hay plataformas ahora como Naturalista, que dicen mis chavos y chavas de la prepa, que es como buscar Pokémones, ¿no? Pero de una manera que les va a ayudar a otros científicos a saber que en Aguascalientes está tal hierbita o tal árbol, y que a lo mejor van a hacer un mapeo más grande de la especie. Entonces, de alguna forma, ellos están aprendiendo de una manera muy noble. No necesitas tener conocimientos previos de biología ni de nada. De hecho, hay expertos que no son biólogos y a lo mejor siempre quisieron serlo, y ahí se ven explayándose en el conocimiento de alguna especie, y nos ayudan mucho a los que no sabemos de ciertos especímenes. También empezar a la observación de aves, eso es muy bonito porque donde quiera vamos a poder ver aves. Entonces, también hay plataformas como eBird, que tú puedes subir tus listados de aves sin conocer mucho. O sea, nada más ir distinguiendo a lo mejor entre paloma de ala blanca, paloma
doméstica, paloma. Ah, ya conozco las palomas, diferenciar las palomas, ya puedo contribuir. Entonces, de ahí para adelante puedes empezar a conocer. Ahora es muy noble saber y hay más grupos de ciencia ciudadana. Pues que lo logré. O sea, que la vida que había soñado la tengo. Porque luego me dicen, es que vas, vienes. Pues sí, es la vida que quise vivir. Decirle, pues que sí, sí se puede. Que no hay límites cuando uno quiere llegar a lograr algo.